En este video nos vamos a quedar a dormir una noche en esta casa de acampar en el patio de Fede, su nueva casa. Y esto es para festejar de que Fede ya tiene una nueva casa. Dije, pues vamos a hacer algo padre, algo divertido. Y decidí acampar una noche en su patio gigante que tenemos acá. Como están viendo, esta casa de acampar caben muchísimas personas y muchísimas cosas, como mantas, almohadas, comida, muchísimas más cosas. Bueno chicos, es el momento perfecto porque ya es de noche. Ahora hay que prepararnos para pasar la noche acá. Lo primero yo creo que es ponerse un poco cómodos, ¿no? Y justo traje un puff gigante que hice en el anterior video en esta casa. Y vamos a traer el puff gigante a esta casa de acampar. ¡Vamos! Oigan, ¿me podrán acompañar por el puff para dormir afuera? No. ¿Qué dijiste? No. ¿Qué dijiste? No quiero. ¿Qué dijiste? No quiero ir. Estoy ocupado. Vamos, Carlitos. Chavales, ¡provechito! ¡Qué rico! Al segundo piso de la mansión Playboy. ¡Ay! ¡Me por unas cariñosas! ¡Hola, mi amor! Esto está todo vacío todavía. Bueno, este, como ven, lo hice yo. Oh, ajá, sí, claro. Estuve horas haciéndolo y me salió muy caro, la verdad. Vamos a llevarlo. Está bien ligero, sinceramente. ¡Mira qué morto de arte! ¡Mira, tiene un mordisco! ¡Vamos a llevarnos el puff! Estamos bien, Max. Perfecto, estamos haciendo un chingo de trabajo. Vamos, vamos. Vamos a ponerlo en la casa de acampar. Vamos. Ya estamos metiendo el puff. Siempre con fuerza entra, siempre. ¡Ah! Ay, sí, claro. Y además en hoyos apretados, ¿no? Bueno, chicos, está perfecto, sinceramente. Ahora simplemente hay que acomodarlo para que quepa acá. Ponlo bien. Ah. Oh, sí, ya me quedo acá dormido. Por eso, ese es el chiste. Hay que quedarnos dormidos acá con unas mantitas, un chocolatito y unas nenorras. Uf. Una novia para el tío, Yanni. Ay, canijo, me la pone bien dura. Ok, chicos, primera fase, ya tenemos el puff. Ahora vamos por la siguiente fase. Vamos a ir por unas almohadas y unas cobijitas para estar cómodos y calientitos. Hay que averiguar dónde dejaron las mantas y las almohadas. Vamos. Vamos yendo a ver dónde dejaron las mantas. Creo que está acá. Uy, perfecto. Vamos a agarrarlas. Ahora vamos a la casa de acampar y ahí nos vamos a quedar a dormir. ¡Ah! Casi me caigo. Bueno, chicos, vamos a entrar. Hay que quitarse los zapatos, no queremos manchar. Y vamos a acostarnos. ¡Ah! ¡Qué rico! Ay, oh, la neta, sí está súper bien acá a dormirse. ¡No! ¿Y puedes ver allá la luna? No sé si lo vean bien, obviamente. Todo el polvo en la cámara. ¡Sí! Hola, nos preguntamos si podemos entrar contigo. Esto no tiene timbre. No, no tiene. No. Soy pobre. Acá caben 4 c***ones. Súper a gusto. ¡Hola, bebé! Oh. Bueno, pónganse cómodos, ahorita llega el rapi. Huele a pecuero. Mira, 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 tómenle fotos, chavos, y véndanlas en Instagram. No. Puta, qué rico, ¿eh? Bueno, chicos, el día de hoy nos reunimos acá porque vamos a contar historias de terror. No. ¿Qué es pecueca? Pecueca es mal olor en los pies. Hay una vez que una niña pequeña iba por el bosque así, y metió los pies en un charco. No. Llegó a la casa, se quitó los zapatos. No. Y olía pecueca. ¿Y qué? Ah. ¿Y qué pasó? Esa. Le tuvieron que cortar los pies. Yo le quiero decir una cosa nada más. En un ratito, las luces se van a apagar de la casa. No. Porque están programadas así. Así a tarde se apaga todo. ¿Qué? ¿Porque no puedes pagar la luz? Sí, porque tengo que ahorrar. Chicos, después de 20 minutos les tengo buenas y malas noticias. Las buenas. ¿Quieren escuchar la buena? Sí. Las buenas es que las botanas ya llegaron. ¡Vamos! Las malas es que el parse existe. No, Facho. Facho, por favor. No. Se enojó de Facho, en serio. No. ¿Cuáles son los míos? Pues lo, a ver, ¿de cuál calzas? Me las mandan a loco. Tengo los mismos zapatos. Sí. Tienes que ir a buscar la comida, pero con el Facho. Sí, no le hables. ¡Ian! ¡No! Ya, pásalas. No me hagas la nariz, gonorrea, que me duele. ¿Qué aquí? No. ¿Qué? Cierra la puerta. No. El Facho pecuaca. No me van a entrar. Nah, acá no aceptamos a pecuacas. Tampoco quería entrar. Ah, míralo. Quiero decir algo frente a la cámara. La mamá del parce es mi novia.
Oh, papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Sabes cómo naciste tú? ¿Cómo? Tú has nacido de mi huevo. Oh. Eso es un insulto para Suenas mí. Como mi papá Alejandro. Por si ustedes no sabían, yo antes tenía otro canal llamado Dos Horas. No. ¿Ya sabes de acá, no? No. Yo vivía en una casa antes. Una casa que era una zona bastante fresa, se puede decir. Cocoyoc. Una zona donde vive mucha gente de mucho dinero. Nosotros no teníamos mucho dinero en ese momento. Entonces, esa zona era una zona montañosa y había muchos árboles a la vuelta. Y hacía mucho frío. Y ya de por sí la casa era muy fría. Lo interesante de esta casa es que la casa era bastante barata, no era cara. Dijimos, qué raro, ¿no? Qué raro. Y luego nos enteramos de que la casa estaba en juicio. Y resulta que la señora, la dueña de la casa era una señora bastante grande. Era un poco, ¿viste la esa que rompe los huevos, que no dejan de jugar todo el tiempo? Era así. Entonces en esa casa todo el tiempo se sentían ruidos, sentían cosas. Lo más increíble de esto es que un día fue una persona que trabajaba en la casa y le preguntamos sobre la dueña, ¿no? Resulta que hay una parte de la casa que siempre me da mucho calofrío, me da, que era un cuarto, la parte del closet, que siempre mirás para ahí y daba mucho miedo. Hasta llamamos una bruja y la bruja fue a la casa. Y la bruja dijo que el único lugar de la casa donde ella sentía la presencia era en el cuarto donde yo decía. ¿Y qué pasa? Me entero después, una persona que se encargaba de la limpieza de la casa, que la señora, la dueña, era viuda. O sea, es decir, que el esposo había muerto en el cuarto principal que era ese donde yo sentía la presencia. ¿Vos dormías ahí? No, yo no dormía ahí. No, a partir de eso, yo tipo a veces estaba... Una vez me quedé solo en la casa, estaba de día, y siento como... Había una, yo estaba en el comedor al lado de una escalera y siento como se escuchaban... Tipo, como si alguien corría arriba, pum, tu, 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 la escalera. Corrían así, tu, 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 y se escuchaban pasos arriba y pum, se cierra una puerta. Se pasaron mil cosas, escuché... Tres golpes en la ventana, que significa que es una señal del diablo. Creo que yo tengo el contacto de esa casa y podemos ir. Yo no de voy. Verdad, pasta base. Chicos, si quieren que vayamos a esa casa, la ex casa de Osuba Steam, háganlo saber con un like y les prometo que yo lo consigo para que vayamos. Y pasemos una noche. Es más, yo quiero llamar a alguien ahora en este momento. Gilbert. ¿Qué pasó? ¿Pensás que sigue en pie lo de la casa? ¿Lo de que vayamos a ver la casa? No, no, creo que todavía se puede porque la vecina... Ok, porque Jan y Parsi sé que le da mucho miedo ir a la casa y no quieren, pero yo digo que sí, vayamos. No, ahora tenemos que coordinarlo con Luis y ya. Bueno, chicos, si no saben, Gilbert Sosa, creo que muchos lo conocen, está en mi equipo 2 Horas Team. Pero bueno, si significa que sí, podemos ir a la casa. ¡Vamos, carajo! Ya estoy acá, listo con esas mantitas. A nada, a dormir. ¡Oh, my God! Ay, y ahora, chicos, estamos a nada de dormirnos. Vas a dormir muy rico acá. Y muchas gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. No olviden comentar que si quieren que vayamos a la casa de Dos Horas Team, la de terror, like al video y comenten si les parece buena idea. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.